doctora Erika Aparicio León, gerente de la ESI Hospital Jorge Cristo Sayún, se refiere a las actividades que se estuvieron realizando en las instalaciones del hospital, que trata de un fortalecimiento dirigido a la mujer y a la infancia. Bueno, muy buenos días, señor Castañeda. Gracias por la oportunidad. Hoy estamos trabajando en el fortalecimiento de una estrategia que está focalizada en la mujer y la infancia. Es la estrategia IAMI, como su nombre lo dice, son para instituciones amigas de la mujer y la infancia. Entonces, en el día de hoy nos organizamos para fortalecer a nuestro personal médico, asistencial, enfermerías y al personal administrativo en general, de que se empoderen, de que conozcan o recuerden los pasos que constituyen esta estrategia. La estrategia la componen unos pasos para, en la medida que vayamos superando cada uno de ellos, se fortalezca y pueda la institución prestar un mejor servicio. Entonces, realizamos hoy una actividad lúdica o educativa, en donde organizamos unos stands, y cada stand es uno de los pasos que componen la estrategia, para que a medida que la persona vaya pasando por cada uno de los pasos, vaya conociendo y recordando los objetivos de ese paso. Al finalizar, el paciente puede ser el usuario o la persona, en este caso el funcionario nuestro, porque lo estamos trabajando hoy en el personal nuestro a nivel interno, se empodere la estrategia y la conozca y la podamos aplicar, porque la idea de esto es que todo el personal, tanto médico como administrativo, operativo como administrativo, conozca en qué consiste, para que direccione de esta manera a los usuarios a la prestación del servicio. Doctora, el pasaporte IAMI, ¿qué es el pasaporte IAMI? ¿A quiénes se les entregan y cuáles son los beneficios? Por eso, eso hace parte de la actividad que estamos realizando hoy. Nosotros lo que hicimos fue elaborar internamente, a manera educativa, un pasaporte para que cada funcionario pase por cada uno de los stands, y a medida que recibe la educación y a medida que recibe la información, se le coloca un sello, que quiere decir que ya está educado en ese paso y que puede pasar al siguiente paso. Entonces,